Y para estos calores de verano, qué mejor que refrescarse con un riquísimo helado artesanal. Nos acercamos a Heladería Salpino de la calle 2, entre 73 y 74, para conocer su nuevo patio de juegos y obviamente que disfrutes de los clásicos de siempre. ¿Me acompañás a verlo? Seguimos recorriendo la costa, llegamos hasta la sucursal de Mertuyú de la Heladería Salpino y vamos a charlar con Darío, que nos va a comentar cuáles son las zonas que renovaron en este lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá estamos en la sucursal de Alpino en el centro de Mar del Tuyú. Este año, bueno, remodelamos el fondo donde se incorporó el césped sintético, se incorporó los jueguitos para los chicos, sillas, mesas y bueno, y todo muy lindo como para que la gente pueda aprovechar y disfrutar del fresco y al aire libre. Sí. Sobre todo hoy que hace muchísimo calor. Estamos transpirando. Bueno, esto es uno de los lugares o una de las heladerías, ¿no?, que tiene como un espacio tan lindo para los más chicos. Sí, sí, esta heladería ya hace 18 años que está acá en el centro de Mar del Tuyú. Y bueno, la gente ya conoce el espacio que hay acá atrás y vienen con sus hijos. Pueden tomar heladito tranquilo mientras ellos juegan. A su vez ellos pueden traer su computadora, su teléfono, porque hay wifi. Pueden tomar café, pueden merendar, desayunar. Y bueno, tomarse el helado, obviamente, claro, las paletas. Bien, es para distenderse y relajarse. Si hay con nenes más chiquitos, están entretenidos un ratito también. Correcto, sí, sí, es para eso. En realidad esta, la función es esa, que puedan disfrutar del helado en tranquilidad. Lo que busca la mayoría de los padres. Bueno, ya está promediando casi el cierre de enero. ¿Cuáles son los sabores que más han salido esta temporada o este de enero? Bueno, sí, en realidad el helado en la Argentina es muy clásico. Es muy clásico, sí. Es muy clásico, sale siempre el dulce de leche, el chocolate, la frutilla, la crema americana, la vainilla. Somos muy clásicos los argentinos y bueno, los gustos que son referidos a golosinas como el Ferrero, el chocolate block, esos también tienen muy buena aceptación. Y bueno, y nosotros siempre incorporando sabores nuevos. Este año incorporamos el limón, menta, jengibre, incorporamos el Campari con naranja, incorporamamos el pistacho, que el pistacho es un gusto que hace muchos años que no se hacía porque como que había pasado. Y bueno, ahora es como que con el tema de las frutas secas y todo eso se puso de moda de nuevo. Y bueno, trajimos un pistacho italiano muy rico, la verdad, y bueno, están dando muy bien. Bueno, ¿y este año incorporaron los que tienen que ver con los helados soft? Sí, este año en 4 sucursales incorporamos máquinas soft, debido a que, bueno, la situación económica no estaba muy bien, entonces apuntamos a un helado un poco más económico, pero bueno, siempre basado en el helado alpino. O sea, si bien el helado es un helado soft, económico, pero está hecho artesanalmente. El helado está hecho artesanalmente, bueno, se pasa por la máquina, es muy rico, la verdad que es muy rico, y bueno, a un costo mucho más bajo porque las máquinas soft hacen que el costo sea más bajo. ¿Y la gente se inclina por este lado? Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos teniendo mucha aceptación, estamos muy contentos. La idea era probar en 4 sucursales puntuales, claro, para el año que viene incorporarla en todas las sucursales, y la verdad que anduvo muy bien. Es una opción más para el cliente. Y a los chicos también les gusta mucho, es muy fácil de tomar porque tienen los vasitos y no se ensucian tanto. Y la verdad que, y aparte realmente está hecho con leche, con crema, igual que el helado nuestro, igual que el helado artesanal. Y entonces el padre tiene la seguridad de que está comiendo un producto de primera calidad y que es alimento también para el chico, ¿no? Bueno, le recordamos a la gente dónde queda esta sucursal y nos vamos a tomar un helado porque estamos muertos de calor. Bueno, esta sucursal queda en la calle 2, número 7340 de Mar del Tuyú. Y está abierto de 11 de la mañana hasta 4 de la mañana, todos los días, obviamente.